No tengo tiempo para esto. Acabemos de una vez. Dime, ¿ha sido una farsa? ¿Un show? Nadie ha dicho nunca lo contrario, Wake. Queríamos satisfacerte, pero podemos dejar de fingir. Máscaras fuera. Yo no iría tan lejos. No sabes quién se oculta bajo tu máscara, pero sí que sabes complicarte la vida. Tantas reglas, bucles retorcidos e interminables que insistes en revivir. Tienes suerte, ¿sabes? Mucha gente te ayuda. Muchas personas. Yo mismo. Tu esposa. Alice. Tengo que encontrarla. Está en peligro. Así es. Por tu culpa. Y has arrastrado a alguien más, alguien importante para mí. Sigues abriendo puertas, espiando, inmiscuyéndote para conseguir lo que quieres. Eso te pone en mi camino. No sé de qué estás hablando. Tengo que irme ya. Quizá lo consigas esta vez. Esto ya ha durado demasiado. Esto y la noche se levanta ha sido divertido. Ya va siendo hora de que alguien me dé respuestas. La próxima vez que nos veamos serán otras circunstancias. Y harías bien en devolverme el favor haciendo tu papel. O no te entrometas, Wake. Lo que tú digas. Dor, Zane, por fin las máscaras se iban cayendo. ¿Querría eso decir que estaba más cerca de escapar? No tenía tiempo que perder. Del túnel. Si llegas el último. Te ha agarrado cerca, Tom. Adelante, dijo la abuelita en la nieve. Cuando el pánico es más grande, la ayuda está más cerca. Dor no pareció contento de verme. Temer al amo es la fuente de la sabiduría. Pero tú no te dejas vencer al juego. Él está haciendo su papel. Podrías incluirlo en tus películas, Tom, como hiciste conmigo. Sí, joder, eso sería lo más. ¿Qué películas? Soy un fan de tus obras maestras. Está El poeta Tom, que es mi favorita, y Nightless Night, cómo no, es la más famosa. Y ¿es verdad lo que dicen de que pronto la van a reponer en los cines? ¿Es cierto o es un rumor infundado? Tengo que volver a mi apartamento. ¿Podrías ayudarme? Un buen plan lleva a la victoria. Me pediste que no dejara que te olvidaras de... ¿cómo llamaba las fotos? ¡Ah, sí! Imágenes con luz. Las fotos que sacó tu mujer artista. Te esperan en la caja de zapatos del sótano. Lo que dejas atrás, lo hallas de nuevo ante ti. Vale. Gracias, Acti.
Vi las fotos de Alice en una caja de zapatos. Eran fotos de Alice. Reconocí su estilo. En una el chasqueador se hundía en la oscuridad. La otra mostraba una luz en forma de bala. Eran importantes aunque no supieran qué hacer con ellas. Thank you.
Para ir a la torre del Parlamento debía hallar una escena del crimen. Zane sabría dónde. Esotérico obsesionado con actos de crueldad en nombre de una majadería ocultista. Los directores necesitan controlar todo lo que sale en sus películas. ¿Es diferente el líder de un culto? ¿Era Zane otro alias de Scratch? Corría el rumor de que Wake y Zane habían estado colaborando en algo. Le arrancaría la verdad a Zane. Costara lo que costara. Alan Wake. ¿Perseguir a la secta? ¿O quizá me habían elegido ellos a mí con algún misterioso propósito para ejercer de demonio e interpretar las pistas a su manera, para manipular mis observaciones? Todo era una representación. Sombras en la pared de una cueva, el eco de eventos reales que ocurrieron en otro lugar. ¿Estaba ahí para ver las sombras? ¿O también yo era una sombra en una pantomima para otros espectadores? La habitación de Zane, la 665, estaba arriba. Usaría el ascensor. Algo me decía que Zane no se iba a alegrar de verme. Ahora estoy yo al mando. Si intentas algo, te pego un tiro en la cabeza. Scratch escribió el regreso, no es mío. ¡Eres un puto mentiroso! Te habías rendido. Dejaste de escribir. Dijiste que era muy peligroso, que no merecíamos salir. Y apareció Scratch. Él prometió escribir para sacarme de aquí. Él era magnífico. Un misionario. Para mí, eso. Aquí, y él también. Sé que la cagué. Pero, ¿cómo puedes atraparlo antes de que salga
de que vaya por tu esposa. Cuando lo alcances, no dudes. Mata a ese cabrón por lo que nos hizo. Hay una escena del crimen en mi cine donde están pasando Nightless Night. ¡No intentarás nada! Eso es drama. ¿Qué cojones? Tenía montones de preguntas sobre Zane, pero me apremiaban otros asuntos.